Bienvenidos a Repúblicos TV. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Ricardo Montenegro, personal trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Políticamente incorrectos con Álvaro Guerrero y Joana Montenegro, por Repúblicos TV. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Entonces vamos a ir dando inicio, vamos a ver si Fracar llega, me están oyendo los vecinos mucho ruido aquí, pero bueno, el día de hoy quiero agradecerles especialmente, como siempre, a Luis, a don Ernesto, que nos acompañen, esperando, como ya les mencioné, que llegue Fracar. Vamos a hablar sobre la actualidad justamente de Perú y Colombia. El micrófono va a estar abierto desde un inicio. Recuerden de pedir la palabra, de no interrumpir, de mantener el micrófono en silencio si no están hablando. Les pedimos los máximos 5 minutos de participación, salvo de nuestros invitados, para que nos vayan colocando en contexto en la actualidad, reiteramos, tanto de Perú como de Colombia. Seamos amables y educados, esperen su turno. Sabemos que ustedes van a aportar ideas, criterios coherentes y válidos. Y por favor, compartan este espacio mientras, cuando ya me quede yo en silencio, voy a hacer un tweet que voy a compartir en el espacio para que nos ayuden de la misma manera a compartir, valga la redundancia, y puedan llegar más y más personas. Así que bendiciones para todos, que tengan un feliz día. Y bueno, adelante, patriotas. Doctor Álvaro. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Álvaro Guerrero. Siento un inmenso placer estar de nuevo con todos ustedes luego de varias semanas de ausencia, algunas por razones personales y otras por impedimentos que eran absolutamente insalvables para poder estar aquí. Sin embargo, pues encuentro ahora que tenemos la misma interesante audiencia, tenemos al señor Ernesto Arroyave, tenemos a Luis Perdomo, para que hablemos entonces hoy de cómo está la situación actualmente en Colombia, específicamente con ellos dos. ¿Cómo perciben ellos, ellos y toda la audiencia, porque vamos a estar de micrófonos abiertos hoy en nuestro programa, cómo perciben la situación actual de Colombia? ¿Qué lectura le están dando a los últimos acontecimientos que se llevaron, que se dieron hoy, como que tienen un tinte así misterioso, satánico, yo no sé qué? ¿Y cuáles son los últimos hechos, los últimos acontecimientos políticos que vale la pena mencionar
en Colombia. Así que un gusto estar con ustedes. Bienvenido Alberto Franceschi, como siempre en esta casa. Y adelante, pues, continuemos con este programa que pinta ser muy interesante. Entonces, señor Luis Perdomo o don Ernesto, cualquiera de los dos que quiera salir adelante, tienen el derecho de palabra. Como siempre, don Ernesto, bien pueda, caballero. Como siempre, su cortesía tiene que ser correspondida, por favor, adelante usted. Buenos días a todos. Toma la palabra, Luarpe, procedo después de ti, ¿vale? Bueno, gracias. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Joana, al doctor Alberto Franceschi, a Nanis, a Claudia, a Luis Fernando, a Franci, muchas gracias por estar acompañándonos acá. Esperemos que lleguen muchos más de esta iniciativa que se está generando, queridos amigos, aquí en Colombia, y que estamos tratando de formarla, crearla y seguirla manteniendo. Ahorita para el 6, el próximo sábado, vamos a salir a las calles en lo que nos compete, que es el nuevo gobierno. Y Álvaro, vos hacías esa pregunta, cómo es esta la situación en Colombia? Delicada, con panorama gris, pero contento porque estamos entendiendo y vamos a aplicar lo que es el estatuto de la oposición. Y estamos formando aquí, Álvaro y amigos, la oposición ciudadana, que no es más de un grupo de colombianos que no quiere que el socialismo y lo que conlleva a este nuevo gobierno, que son bandidos, que son narcotraficantes, que son guerrilleros, se traguen a nuestra Colombia linda. Entonces hoy estamos contentos porque a pesar de que se ve nubes grises en el horizonte con el nuevo gobierno, también hay un cielo claro y azul que nos muestra los colores y la berraquera de lo que estamos hechos los colombianos, y que con el respaldo de cada uno de nosotros, la unión, la fuerza, la voz, la mente, el corazón, nos dice que vamos a estar unidos mirando que a Colombia no le hagan daño, que a Colombia esté en familia y que Colombia permanezca en democracia. Eso como para comenzar, querido Álvaro y amigos, un pequeño abrebocas, y ya les contaré más al respecto de nuestra oposición ciudadana, que hay muy buenas noticias. Entonces, ahí los dejo. Bienvenido el doctor Miguel también, que acaba de llegar. Muy buenas tardes para todos. Don Ernesto. Gracias. Buen día a todos. Buenas tardes allá. Bueno, muy, muy afín con las palabras que expresa mi estimado amigo Luis. Yo soy un poco más contradictorio en algunas posiciones porque he sido muy inquieto en recabar las memorias para poder tener un elemento de referencia a lo que está pasando. Y si más luego es posible hacerlo, les doy mi percepción, que obedece a un desarrollo socio-religioso y cultural de donde venimos. Y donde venimos es, se los digo honestamente, es una enredadera total. Y eso lo podemos ver en el transcurrir de la historia. Nosotros venimos divididos hace rato. A nosotros nos dividieron ayer. Esta gente, lo que ha hecho con esa doctrina que se configura y se fortalece a partir de los 1900, que es donde se empieza a ver el resultado de todo esto a nivel global. Y yo he estado muy acucioso leyendo a Bula, a Omar Bula, a Botero. Y hay un tuitero colombiano que tiene unos aciertos
que yo comparto no son aciertos en la medida porque yo los comparta, que coinciden. Yo veo que somos gentes de bien, que hemos estructurado nuestra vida con base en los principios morales, éticos, obedeciendo lo que es el respeto a lo natural. Cuando nosotros nos imponen, ahorita mismo tenemos una perturbación a la sociedad bárbara, un sometimiento a la dignidad y una grave limitación a la libre condición. Eso, bajo ningún punto de vista, es permisible. Hay una palabra que se emplea mal, es que nosotros no podemos, nosotros sí podemos, lo que no debemos. Entre el deber y el poder hay una distancia profunda. Cada rato que decimos, nosotros no podemos dejar, nosotros podemos, pero es que lo que no es, no podemos, no debemos. Pero ¿cómo hemos debido? Ok, ahí la cuestión. No lo hicimos conscientes, nos dominaron por, no por ingenuidad, sino porque ya nada nos impresionó. Pero ahora estamos impresionados, entonces ahora debemos actuar en consecuencia. Más no nos pueden impresionar. Más no hay que pedirle a la memoria, ni a la historia, ni a la discusión. Ahora son acciones, y les digo de una vez, desde mi percepción, el space para hablar generalidades, pero la intimidad debe ser preservada para las acciones futuras, porque hay demasiadas, esto es público, hay demasiados intereses de la contraparte en saber cómo vamos a reaccionar, y reaccionar tiene también una particularidad, es entre la confiabilidad de quienes van a hacerlo o a ejecutarlo. No me voy a extender mucho, les quiero decir que muchas gracias por la invitación. Aprovechar este momento para decir que hay líderes que uno los nota que sin egoísmos, sin yoísmos, sin debilidades, promueven y hacen cosas. Mi gran felicitación a la gestión, voy a nombrar uno por no nombrar a muchos, porque sé que hay demasiados. Lualpe, le tengo mucha presa a los yoísmos, a los egoísmos, a las vanidades, a las pretensiones. Está bien que tengamos consenso y diferencia en el disenso, pero debemos respetarnos entre nosotros. Gracias. Voy tardío. Un gran saludo a Álvaro y al doctor Franceschi. Y estoy aquí para escucharles y en el momento que sea oportuno continuar con la disertación. Gracias. Gracias, don Miguel. Vamos a escuchar al doctor Miguel. Y luego escuchamos a Fracar. Fracar, te informo que empezamos con Colombia porque obviamente se te dificultó llegar a tiempo, que íbamos a empezar con Perú. Así que vamos, la primera hora la vamos a dedicar a Colombia y la segunda media hora la vamos a dedicar a Perú. Un poquito de humor, es que Perú está un poquito más lejos, entonces es respetable la demora. claro que sí, don Ernesto. Doctor Miguel, lo escuchamos y muchas gracias por acompañarnos. De verdad, mil bendiciones. Buenas tardes, Johanna. Creo que está Álvaro, Lualpe, Ernesto, Fracar, doctor Franceschi. Ustedes conocen mi posición frente a esta situación que nos toca afrontar a futuro. Ya ni siquiera es el futuro próximo, sino el futuro inmediato. Las sociedades en el mundo tienen los dirigentes que se merecen. Así de claro. Es increíble que nosotros, a pesar de seguir siendo mayoría, volvimos a caer dentro de una trampa impetrada dentro, lo más triste, que hay que decirlo, y está demostrado, dentro de nuestro mismo lineamiento ideológico. Eso es lo más complicado. Uno ve todo lo que nos está pasando y yo no sé si llegar a la conclusión de quitémonos a este tipo de encima durante 4 años, a ver si es verdad que puede o no puede,
y nosotros estamos montados acá en el mismo barco. Esa es mi lectura de lo que está pasando. ¿Qué viene a futuro? A futuro nos toca a nosotros arropar a las autoridades del país, fuerzas militares, fiscalía, contraloría, procuraduría, a todos los entes fiscalizadores del Estado para poder tener un control real sobre lo que estos señores pretenden hacer. Doctor Franceschi, yo siempre acudo a la historia como la base de cualquier tipo de discusión, y es increíble que se presente Álvaro en Colombia lo que se está presentando. Simplemente yo no sé si es que las sociedades son pendulares y nosotros le apostamos a ese péndulo a ver qué pasa. Quisiera creer que esa apuesta nosotros no la estamos haciendo. Pero de fondo, al ver lo que está pasando hoy en el legislativo, no sé si es una táctica para lograr el control sobreviniente de lo que pueda llegar a suceder. Y de alguna manera uno encuentra de alguna manera que pudiera ser lo que los está moviendo a alinearse en una situación como la que hoy estamos. De todas maneras, yo lo único que le pido a todos mis compatriotas, a todos, es que no cometamos el error, primero, de parar. Aquí, Luis, no podemos parar, Ernesto. Si nosotros paramos, ellos vencieron. Así de claro. Porque simplemente si paramos, lo que viene enseguida es la destrucción del aparato productivo nacional. Y si el aparato productivo nacional se destruye, simplemente impactamos de manera directa contra la seguridad alimentaria en primer lugar, contra la seguridad financiera, la seguridad jurídica, que termina estallándose por simple concatenación de hechos. Y ese lujo nosotros no nos lo podemos dar. Primero es no parar. Y lo segundo es no entrar nosotros en un enfrentamiento frontal con ellos, porque en eso nos llevan ventaja. Nos llevan muchísima ventaja y ellos saben cómo enfrentarse al cuerpo a cuerpo y cómo destruirnos. Tenemos una, no voy a decir que una endija de ventaja, tenemos una luz de ventaja hoy. A nosotros los que nos toca hoy en día es apoyar las fuerzas militares. Alguna vez, yo no sé si fue acá en este space que lo dije, la gran desventaja que tiene Petro es que no tiene uniforme ni tiene boina, aún. Y hago énfasis en aún, porque nosotros vimos llegar a un tipo vestido de civil a gobernar a Venezuela, como lo fue Maduro, y al poco tiempo estaba poniéndose uniformes militares. Entonces, señores, ahí es donde nosotros tenemos que venir a trabajar, en generar confianza de la fuerza pública en los países diferentes a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, donde ellos cuentan con el respaldo de las autoridades y de las fuerzas militares, han tenido permanencia, ni siquiera vocación de permanencia en el poder, manejando las diferentes instancias. En nosotros, Argentina, Brasil, en el mismo Bolivia, Ecuador, hemos podido tener la retoma del poder. Otra cosa es que hay que gobernar, y gobernar con visión a futuro, no de corto plazo. Y gobernar cuando nos llegue la oportunidad nuevamente, pensando en el mejoramiento de la sociedad y no en una circunstancia particular de negocio de especulación, que creo que ese ha sido el real error que nosotros hemos cometido siempre. Yo lo único que le digo,
es la izquierda, es antropofágica. Ellos terminan comiéndose unos con otros y lo que hay es cuestión de tiempo por un lado y resistencia de parte nuestra. Y no parar, vuelvo y se los digo, no paremos ni nos enfrentemos. Porque el poder de la fuerza pública en principio lo tienen ellos, aun cuando no tengan el control absoluto sobre la situación. Es lo único que a mí me preocupa de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Miguel. Mire, antes de darle la palabra a Fracar para que nos compartas tu opinión sobre Colombia en estos primeros 30 minutos, ya después entraremos en Perú, como te mencioné anteriormente, quiero decirles algunas cosas. Y es la primera. Yo voy a apelar al aprendizaje que siempre nos ha dejado el doctor Miguel. Y voy a poner este ejemplo. En los espacios que hemos estado con nuestros hermanos colombianos, por lo menos de mi parte, a veces ha sido público y notorio que yo he estado de acuerdo en un 90-95% con el doctor Miguel, pero el día de hoy estoy al 100,000% de acuerdo con el doctor Miguel. ¿Y por qué? Porque lo más importante en estos momentos es ampararse en la Constitución. Al menos existe esa Constitución y no una Constitución chavista como la que nos implantaron en el 99. O sea, todavía al menos esa existe por ese lado. Por otro lado, al suscribir hoy, pero en total y plenamente al doctor Miguel, es muy importante estar con las instituciones, pero también exigirle a las instituciones. De la misma manera, quería reforzar de que no debemos cometer el error de parar. Es absolutamente imposible. Por la patria, por la república, por la ciudadanía, no podemos parar. Y lo que sí quería agregar, porque no voy a decir nombres, yo he estado en una investigación y Lualpe sabe a quién me refiero, no voy a decir el nombre, no he hablado al respecto con don Ernesto, pero no, sin decir los nombres, yo quiero que pongan ojo y tengan mucho cuidado lo que le digan algunos compatriotas venezolanos en hacer algunas acciones. Tengan mucho cuidado. No se pueden ir de bruces. Todo lo que esté dentro de la Constitución es mi emplazamiento, porque hoy el doctor Miguel nos ha reforzado aún más la importancia justamente de estar apegados a la ley. Entonces, eso era algo muy importante que quería compartirles el día de hoy. Joana, me perdonas, yo no soy un hombre de esconderme cuando, y yo no sé si tú te refieres a un personaje. El otro día, un señor de Venezuela, yo creo que es hasta paisano, digámoslo, fronterizo, con la W de World. Yo no, sí, creo que sí, es ese señor. Si me acordara el nombre, lo dijera, no tengo problema en decirlo. Yo no tengo. Es que uno no puede enseñar a ser pícaro a la gente y los otros no son estúpidos tampoco. Los bancos no son estúpidos, el sistema financiero no es estúpido. William, mi querido doctor. Bueno, ese señor William, no sé ni cómo es yo. O sea, yo de sabios, yo respeto a conceptos, así no los compartas, pero es que tú no te puedes sentar a decir, mire, cuando el problema que se presentó entre nosotros, cuando los paramilitares y la guerrilla, los bancos llegaron en Colombia y se llenaron de bienes inmuebles rurales porque se hacía una venta, entre comillas, simulada, y ellos entregaban unos dineros y los convertían en moneda dura. Este es un cuento trillado, por favor. Nosotros no podemos caer en eso. Si nosotros caemos en eso, simplemente cuando pasan esas vainas, vamos a detener el aparato económico y vienen los problemas de manera inmediata. Joana, gracias por haber hecho referencia a eso. No lo había nunca comentado contigo. Creo que lo había comentado con Ernesto, ni siquiera con Luis. Pero es que aquí no nos vienen a enseñar a ser pícaros. Así de simple. Absolutamente, me quito el sombrero, doctor Miguel. Por eso es que es tan respetable su opinión siempre y siempre va a ser
absolutamente necesaria, doctor, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Fracal, ¿te escuchamos? Hola, ¿qué tal, Repúblico? Hola, ¿qué tal, Johanna? ¿Qué tal? Muchas gracias. Ante todo, quiero pedir disculpas de repente por la demora. Sí, he tenido pequeñas complicaciones, pero estoy con ustedes el día de hoy. Un saludo muy afectuoso al Hualpe, a todos los hermanos de Colombia. Y en verdad me siento muy halagado por la invitación. En verdad, Johanna, de repente nuestras voces como patriotas, como demócratas, de una manera pueden ayudar a lo que está pasando en este momento en Colombia y lo que está sucediendo en este momento en el Perú. A ver, empezamos con Colombia, amigos. Miguel, te digo una cosa, tú lo que acabas de decir es algo muy cierto y acabo de escucharte tranquilamente. Y yo siento de que ustedes, al ver los espejos que los rodean, por ejemplo, el Perú, Chile, por ejemplo, ustedes tienen que ser más estrategas que nosotros, como lo hicimos en el inicio, nosotros cuando empezamos esta situación tan crítica que tenemos en el Perú. Y ustedes, como dijiste, ¿no? No permitir que el gobierno tome las instituciones, como puede decir las Fuerzas Armadas, a que Pedro Castillo lo estuvo haciendo, comprando generales, comprando ascensos, tener gente de su entorno, de chota, de su cuna, para que pueda de una manera tener una policía política y pasar lo que está pasando en este momento en el Perú. Que no permitir que pueda este gobierno hacer una crisis alimentaria. En Perú estamos en esta situación en este momento. Es algo muy crítico, pero el Perú está pasando una crisis alimentaria muy fuerte. Y lo otro es que, como dijo Johanna, te tienen que ustedes apegar a la Constitución. Nosotros los demócratas y los patriotas aquí en el Perú somos apegados directamente a la Constitución que tenemos, que es la de 1993, que nos ha permitido un crecimiento muy fuerte y hemos podido reducir la pobreza. Y por eso tenemos que utilizar todos los mecanismos democráticos que nos brinde nuestra Carta Magna para poder ejercer presión y que nuestras libertades no se puedan vulnerar. Ahora, Colombia es un caso sui generis en este momento, también igual con el Perú. Colombia recién hace poco ha tenido unas elecciones en segunda vuelta y yo no podía creer que Gustavo Petro pueda llegar a segunda vuelta y más aún que pueda ganar, sabiendo de cómo él está ligado con estas guerrillas, ¿no? Cómo él se le llama el Cacas, que nosotros hemos aprendido. Y nosotros hemos aprendido porque personas como Hualpe nos han enseñado también a aprender un poco de lo que está pasando en su país. Y eso también se lo agradezco a Hualpe, porque Hualpe de una manera u otra ha ingresado a espacios de Perú a dar su opinión, así como yo lo estoy haciendo con ustedes, para que de una manera podamos entender qué nos está afectando y qué nos puede pasar, porque vemos que esto ya no es un problema de un solo país, eso es un problema global. Es decir, la región sudamericana, la región latinoamericana está siendo afectada por estas corrientes ideológicas maoístas, marxistas, leninistas, que están utilizando nuestras constituciones o nuestra democracia para poder ingresar, ¿no? Hacerse del poder o del gobierno, ¿no? E enquistarse, así como ha sucedido en Cuba, así como ha sucedido en Venezuela, así como ha sucedido en Nicaragua, así como ha sucedido en Bolivia, en Argentina, en Chile y ahora en el Perú y ahora ustedes con Colombia. Entonces, es algo que hemos visto. Y nosotros en el Perú apoyamos la lucha patriótica de ustedes. Y qué bueno que hayan despertado. Yo creo que Colombia con Perú tenemos una característica en común. Ambos países hemos sufrido lo que es el terrorismo. Mientras el Perú estaba con Sendero Luminoso y el MRTA, ustedes han tenido las guerrillas, al FARC, al ELN. Y eso lo he aprendido en historia universal, lo he aprendido. No me han contado, eso me lo han enseñado a mí también en el colegio. Entonces sabemos quiénes son esta gente. Y es lamentable que nuestros jóvenes, en plural, porque nuestros jóvenes también en nuestro país también ha pasado también lo mismo, han sido adoctrinados con estas corrientes ideológicas foráneas que lo que ha generado es romantizar a la izquierda, ¿no?
Y lo que hizo la izquierda directamente es engatusar a los jóvenes, ¿no? Es decir, que si eres de izquierda, eres un luchador social, sí, que tú vas a luchar por los pobres, por los más desposeídos. Pero quien hace el trabajo en sí ha sido la derecha, porque la derecha, de una manera u otra, ha generado empleo, trabajo, estabilidad económica, crecimiento, desarrollo, ¿no? Puentes, escuelas, postas médicas, energía, agua potable. Eso ha generado, pero la izquierda no. Entonces, viendo lo que va a pasar con Colombia estos días que ya toma el poder, lamentablemente, el Cacas, porque para mí tampoco sería un presidente legítimo, porque tenemos esa sensación en manos de Colombia de que ha existido un fraude. Y ese fraude se está generando en varios países de América Latina. Empezando con el Perú, luego con Chile, porque es extraño que haya ganado Boric teniendo a José Antonio Kast en Chile, que en verdad es una persona que podría haber hecho algo mejor por Chile, y era ustedes. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros, los ciudadanos de América Latina, hacer? ¿O qué le tocaría hacer al ciudadano colombiano en este momento? Organizarse. De repente, hacer colectivos, ¿no? Organizarse aquí en redes, en otros espacios, militares, hacer legiones, ¿no? Tomar la calle, romper la narrativa de la izquierda. Apoderarse ustedes, hermanos ciudadanos colombianos, de estos medios digitales, y ustedes sean los que lleven la palabra. Y no solamente aquí en Twitter, ¿eh? Sino que ustedes tienen que ir a la calle, en los mercados, en las plazas, en las universidades, al frente de un semáforo, con un cartelón, entregando volantes. Porque yo les digo una cosa, hermanos de Colombia. Esto es una receta que se está dando en cada país. Y parece que Colombia también va a tener la misma receta que tiene Perú en este momento. Porque Pedro Castillo, en este momento en el Perú, no solamente está sindicado como un corrupto, sino que está llevando a mi país a la deriva. Y él lo dijo en una locución, en una reunión entre su partido, entre su gente, porque no les permite grabar. Y dijo así, ¿no? Nosotros hay que ser como el lobo. Hay que tomar el poder y luego nos repartimos el cuero. Matemos primero al lobo, alusión al Perú, y luego nos repartimos el cuero, la riqueza del Perú. Y eso están haciendo. Y eso van a hacer esta gente de izquierda, lamentablemente. Y es la realidad. Yo les diría, amigo de Colombia, que no solamente veamos lo que pasa aquí en Colombia, sino miremos un poquito más allá de las fronteras, porque nos estamos dando cuenta que estas son cosas que nos están pasando y como si fuera una receta ya, que se está expandiendo. Ahora es Colombia, mañana ¿quién será? ¿Brasil? Entonces, vemos cómo esta gente está tomando, ¿no?, los gobiernos por los medios democráticos y no los podemos permitir. ¿Y qué tenemos que hacer todos los ciudadanos? Activarnos, hablar de política, ¿no? Si es importante, claro que sí, tener a gente de repente preparada en estos espacios para que nos pueda instruir o nos puede indicar y nos puede de repente sacar, nos puede esa ignominia, de esa ignorancia que muchos tenemos, porque yo también he sido ignorante. Yo soy comunicador y creo que en este momento como comunicador y estoy haciendo periodismo, estoy haciendo algo por mi país y ustedes tienen que hacer también algo por su país. De una manera u otra tienen que hacerlo, ¿no? Participar de manera activa, salir a marchas, ser estrategas, no marchar por marchar, tener un objetivo claro por qué marchan y que las marchas sean marchas objetivas, sean marchas, porque nosotros también hemos hecho así. Nuestras marchas han sido casi 15 días, 20 días seguidas, pero no estamos dando cuenta de que nuestras marchas a partir de ahora van a ser más estratégicas en el Perú. No podemos marchar por marchar, sino tengo que marchar cuando hay algo más fuerte, así como pasó el 5 de abril, en que salimos más de 1 millón de peruanos, mejor dicho, aquí en Lima, cuando nos cerraron, cuando Pedro Castillo nos encerró y violó nuestros derechos constitucionales. Eso tenemos que hacer. Entonces, yo les digo, amigos de Colombia, para finalizar esta parte, no están solos. El Perú los observa. El Perú está con ustedes. Sean críticos, sean una oposición fuerte. Exijan al Congreso de la República de Colombia, ¿no?, que sean oposición. Porque lamentablemente estos gobiernos lo que van a buscar es tomar el control total. Y algo fundamental, y que no me voy a olvidar nunca, y lo voy a decir siempre en cada espacio, ingrese, ya sea de colombianos, de chilenos, del ecuatoriano, de bolivianos o de cualquier otro país, cuiden su constitución. No permiten que la toquen. Porque estos gobiernos tienen el gobierno,
Gustavo Petro tiene el gobierno en este momento, pero tiene el poder. Y el poder lo va a encontrar a través de una asamblea constituyente. Veamos un poquito más al sur del Perú, veamos a Chile cómo está pasando. Están tratando de luchar para evitar que les rompan esa constitución y tienen que ellos mantener el rechazo. Y hasta el mismo gobierno está interviniendo para el apruebo. Pero esa constitución que ustedes la abren, desde el capítulo 1 ya está violando los derechos constitucionales de los ciudadanos en Chile. Y eso han querido replicar y hacer una pantomima, una copy-paste aquí en el Perú. Gracias a Dios no hemos permitido eso, pero aún así la democracia en el Perú está muy debilitada. Está muy debilitada a un año del nefasto gobierno de Pedro Castillo. Y ustedes que van a ingresar a este círculo, a esta situación, tienen que ustedes también prever eso. No permitan, porque estoy viendo ahorita en unos espacios de gente de Colombia que están hablando acerca de un cambio de constitución. Ya están haciendo su trabajo. Los rojos, los zurdos, no descansan, señores, por si acaso. Los zurdos de repente los miramos que están ahorita calladitos, pero están trabajando y saben con quién hacerlo. Y están atrayendo gente para poderse engañar y decirle que la constitución, que el cambio de constitución te va a dar salud, te va a dar viviendas, te va a dar derechos y todo. No, no es así. Ellos quieren el poder absoluto y lo van a buscar a través de esa asamblea. Por algo, Francia Márquez dijo en una entrevista, creo que fue en la calle, le preguntó una periodista, le dijo, ¿y cómo haces el cambio? Le dice la señora Francia Márquez, mire, el cambio, en 4 años no se puede hacer un cambio. Esto es de largo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ya nos estás diciendo de que no te vas a quedar 4 años, sino que vas a intentar quedarte 8, 12 años, 16 años o 20 años. Escuchemos esos tipos de mensajes, hermanos de Colombia. Esos pequeños mensajes tienen una connotación interna y hay que ver qué es lo que dicen atrás de ese mensaje, atrás de ese comentario, porque esta gente va a buscar eso. El señor Gustavo Petro no va a quedarse 5 años. Él va a intentar quedarse todo el tiempo posible, porque ellos quieren hacer un cambio, pero un cambio hacia atrás, no hacia adelante, sino hacia el abismo, y que ellos tomen el poder y el control de Colombia. ¿Y quiénes tienen al costado? A esas guerrillas. Lo que están haciendo ustedes de tratar de defender a sus pares militares está muy bien, porque aquí en el Perú, el 29 de julio, humillaron a nuestras Fuerzas Armadas, a aquellos héroes que derrotaron al terrorismo en el año de 1997, cuando rescataron las rehenes del MRTA, y los humillaron. Y eso lo hizo un gobierno de izquierda, de Pedro Castillo. Así que, hermanos de Colombia, hay mucho trabajo que hacer. Gracias, Joana. Gracias, Repúblico. Estoy para ustedes. Cualquier pregunta, consulta, estoy para ustedes, amigos, porque necesitamos hacer que la unidad no solamente sea entre colombianos, sino que seamos entre todos los de América Latina. Gracias, Joana. Gracias. De hecho, que solamente para reforzar lo que dijo Fracar, y es que esos mensajes se llaman metamensajes y son muy importantes que la gente sepa identificarlo, porque es la única manera de poder estar aún más despiertos y alerta. No, tiene la manito levantada de los hablantes la señora Diana, así que Diana, te escuchamos. Buenos días, gracias Johanna y Repúblico. Fran, tienes toda la razón, nos esperan cosas duras. Ayer en un espacio que realizamos, porque estamos buscando la unión de la derecha y organizar una especie de nueva derecha, se invitaron personajes, pues digamos los representantes de los partidos que se dicen de derecha, y tuvimos una gran sorpresa, y les digo, tenemos que luchar nosotros como ciudadanos solos. Yo creo que no sé el Congreso del Perú cómo pudo haber quedado formado, pero a nosotros sí nos fue mal, porque las senadoras Paloma Valencia y Margarita Restrepo en el Space nos dijeron abiertamente que no son de derecha, que la oposición que van a hacer es únicamente de la reforma tributaria y de la reforma de tierras, de la reforma agraria. Y fueron muy determinantes al decir que, es más, en el Congreso actual de Colombia, el nuevo Congreso, Paloma Valencia dijo que no hay nadie, ningún congresista de derecha, que ella no es de derecha
y que si queremos congresistas de derecha tendríamos que esperar los próximos 4 años de las elecciones para que tuviéramos congresistas de derecha, pero que ella de derecha no era. Quedamos estupefactos, hubo bastante debate al respecto y bueno, somos víctimas de un engaño de hace más de 20 años porque tenemos partidos que nos fueron llevando gradualmente a este punto donde estamos. Creo que así mismo pasó en Perú. Y pues colombianos y hispanoamericanos que estamos ya en este mismo problema, nos va a tocar aún más duro porque siempre tuvimos esa duda, ¿no?, sobre la derecha de los partidos que se dicen de derecha y que pertenecen al centro. Ya estamos avisados, no vamos a tener una oposición férrea, lo dijo la senadora Paloma Valencia, y que si nos gustaba bien y si no también, que porque los que quisieran seguir su postura ideológica, la siguiéramos y si no que buscáramos candidatos para dentro del próximo 4 años que fueran de derecha. Se cumple la premisa de que el centro siempre fortalece la izquierda y bloquea la derecha. Nos va a tocar muy duro, no aceptaremos más derecha del centro democrático. Y tendremos que luchar como movimientos ciudadanos, porque no podemos seguir detrás de políticos impostores que nos vienen llevando al socialismo puro y duro. El uribismo nos trajo a Santos, luego a Duque, y ahora, al parecer, están muy conformes con Gustavo Petro. Entonces, es un aviso, nos toca amarrarnos los pantalones como ciudadanos y hacer nuestra oposición, porque aquí no es solo reforma agraria, no es solo impuestos, sino nuestras libertades las que están, digamos, en riesgo. La defensa a la vida, la defensa a la propiedad privada y a la libertad. No podemos seguir cayendo en estos engaños partidistas porque ya fueron muy honestas y bastante irrespetuosas con la audiencia al decirlo de manera sarcástica, diría yo. Fue un space muy debatido y aquí les pongo arriba o les puedo poner por el DM la grabación y todas las reacciones que causaron. Entonces, colombianos, estamos solos porque los otros partidos como el conservador, el liberal, se fueron con Petro. Y si nosotros no le ponemos cuidado a este partido del Centro Democrático, serán el Guaidó de Venezuela, que le será funcional a Petro para soportar y sostener este gobierno socialista. Soy portadora de malas noticias. Yo siempre lo sospeché y se confirmó ayer. Entonces, pues, esperamos tener el apoyo de todos nuestros hermanos de América Latina o Hispanoamérica, porque de verdad nos va a tocar muy duro, porque ya Petro tiene un bastón y una muleta en el Congreso. O sea que la derecha en Colombia se perdió. La derecha en Colombia fue secuestrada por un partido y ahora nos deja solos. No puede ser que para las elecciones convoquen a la derecha, pero para la oposición digan que si queremos bien y si no también. Pienso que el Centro Democrático es responsable de la situación que tenemos aquí ahora y se están haciendo como los de la vista gorda después de que por ellos llegamos a este comunismo puro y duro como el que tenemos. Veníamos en una gradualidad, Santos con las FARC, Duque el de transición. Señora Duque, el presidente de transición. Sí, Duque el de transición y ahora Petro, el del proceso de paz. Gracias. Gracias, señora Diana. Tiene la manito levantada el doctor Miguel, luego don Ernesto y escuchamos a, bueno, también Lualpe.
y luego también escuchamos al doctor Álvaro antes de entrar al tema de Perú. Miren, lo que acabo de oír es totalmente ni siquiera contrapuesto. Es la yuxtaposición de lo que nosotros tenemos que optar. Yo no vengo aquí a pregonar ni atacar. Yo simplemente aquí me vengo, aquí llego por una invitación que me hicieron seria, Johanna. Seria porque está el doctor Álvaro y está el doctor Franceschi. Yo aquí no puedo admitir ningún tipo de pronunciamiento que genere fisura. Fisura en una posición única que debemos de tener a futuro. Esto no se trata de partidos, ni de este, ni de aquel, ni de cual o tal candidato. Esto se trata es de la República de Colombia y de la nación colombiana, entendido como el gobierno que está llegando, entendido como el gobierno que acabamos de perder y entendido como la sociedad, la comunidad, el grupo de personas que nos decimos ser colombianos, que estamos viendo que se nos puede llegar a afectar nuestro porvenir. Y el porvenir mío es el porvenir de la nación. Y el porvenir de la nación es el porvenir mío. Les va a sonar extraño. Yo lo único que le pido a Dios es que al señor Gustavo Petro le vaya bien. Pero que le vaya bien dentro de los objetivos que la nación persigue. Dentro de los objetivos que la república que nosotros construimos persigue. Porque yéndole bien a él nos va bien a todos. Aquí nosotros no podemos entrar a desear mal, ni mucho menos a meter zancadillas con las cuestiones cuando uno vea que se van haciendo bien. Aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de intereses políticos particulares frente a una coyuntura tan complicada como la que nosotros estamos afrontando en este momento. Nosotros tenemos que tener claro que no se trata de la retoma del poder, sino del bienestar general de la sociedad, que como efecto de ese bienestar general de la nación nos conduce a tener que retomar el poder dentro de una ideología política que nosotros hemos sostenido y hemos manejado desde que tenemos conciencia democrática. Ese es el punto que nosotros tenemos que tener. Si nosotros comenzamos desde hoy a tratar de erigir o a tratar de dividirnos, nos vamos a ir directamente al fracaso. El Centro Democrático es un partido que nace dentro de todo esto, liderado por un señor que tuvo los cojones y las tamacas bien puestas para poder detener todo lo que venía pasando en Colombia. Para poder tener los cojones y la fuerza suficiente y el poder de congregación a todo un pueblo como lo tuvo. Aquí no se trata de un huevón que con 50.000 votos nos venga a nosotros a venir, a creer que nos van a venir aquí a venir a imponer a nadie. Seamos serios y pongámonos en donde tenemos que ponernos de manera seria. Porque lo que nos toca a nosotros es afrontar esta vaina con unidad. Aquí no necesitamos gente que venga a dividirnos. Muchas gracias. Voy a pedir el favor de que me permitan hablar. ¿Tienes la palabra, don Ernesto? ¿Venías tú? No adhiero. Creo que habló por mí también, mi querido Miguel. Lo que pasa es que él es más prudente y jurídicamente es un buen profesional. Y como patriota es un buen colombiano. La erudición de la señora que nos dio cátedra, y les voy a pedir favor, al favor a la administración, que las personas que no están invitadas, como en el caso es para disertar sobre la problemática, tengan voces como la que dio la señora politóloga, la señora filósofa, que interpretó a su modo
un mensaje que yo sí le di interpretación, porque hay un momento muy difícil para entrarnos en discusiones semánticas. Izquierda y derecha es una cosa revaluada. Deberíamos ser republicanos, los que amamos el país y el derecho a la libertad, el derecho al respeto de la forma y de la norma. Esos son los que deben primar. Constitución, sí, tenemos una constitución. Me adhiero a la constitución. Pero somos nosotros el pueblo que tenemos que hacerla respetar. Porque los que están ahí cooptados administrando la gobernabilidad ya tomaron su sesgo. Nosotros nos domina. Nosotros no hemos tenido en este gobierno sino disimulado. Es disimulado. Una vez un amigo me regañó y yo le acepto su regaño porque es su visión y ese amigo lo aprecio. Es una persona entregada a la causa. No conozco un Judas Iscariote. No conozco un Poncio Pilatos. No conozco para hablarle de algo que la humanidad conoce porque yo no camino por ese lado. Más descarado y cínico que un señor Duque, que es un buque cargado de porquería para entregar el país. Sí, claro, pandemia, sí, claro, todo. Y en lo primordial, en lo sustancial, en lo esencial, fue una canoa que hizo agua. No fue coherente y respetuoso con el pueblo. Y cuando tenía la probidad solamente de pedir que se contaran los votos, era que se contaran, no más que se contaran. O exigirle a la judicatura que por favor atendiera las demandas, dijo, es que yo soy de la Virgen de Chiquiquirá y me voy a pasear y después vengo a hacer oposición. Esto no es compañitos de agua tibia. Nada más absurdo y asqueroso y oprobioso que lo que este señor le está dejando al pueblo, porque es con Estado. Esto no es, esto ya es entramado. Esto es una cosa, mire, se los digo aquí de una vez para contestarle un poco a Flagrar. Los tejedores están escondidos. Esto es un urdimbre. Petro es una parte del hilo. Pedro de allá es una parte del hilo. Los tejedores están escondidos. Esto es un urdimbre, por favor. Pónganle nombre a las cosas. Ustedes saben quiénes son los dueños, los que han urdido todo esto. Hay unos que ya se fueron. Gabriel García Márquez. Fidel Castro. Hugo Chávez es un pobre, es un vivaz locuaz que engañó a un pueblo y fue muy bien asesorado por la gente, inclusive este, el del urdimbre, el asqueroso este que piensa sentarse en el sólido de Bolívar, lo tuvo en Bogotá 2 años. Fue el que le enseñó economía, por eso es que es tan brillante, por eso es que son tan avanzados ahorita en el desarrollo administrativo en Venezuela. Yo creo que nosotros estamos perdiendo tiempo. Dígame una cosa, ¿qué es la vida de Andrés Felipe Arias? ¿Cuál fue el crimen que cometió para que un Benedetti, para que un Roy Barreras, para que, no caben en este space los nombres que puedo señalar, porque todo lo que huele a verticalidad está podrido, porque todo eso que llaman ellos verticalidad son solo podridos. Y adhiero a las palabras, tenemos un líder natural, la señora que habló de mal del Centro Democrático, que vaya de una vez y se acomode en la línea, que no venga a engañarnos, que aquí no hay idiotas ni imbéciles. Aquí somos gente dolida, con sentimiento de patria, que buscamos soluciones. No este tipo de mensajes, mi querida filósofa, mi querida politóloga. Les digo que esto ahorita está es para tomar. Y si hablamos de historia, tenemos un bagaje grande. Algunos las conocen más que otros. Yo creo que conozco una buena parte. Y además de la buena parte, ha sido retroalimentada por tener relaciones con gente proa, gente que tiene, que está metida en todo esto, lo que es la inteligencia, etcétera. Pero quedémonos ahorita, si sí tenemos una constitución, sí, hagámosla valer, pero ¿ante quién? Yo tengo muchas sospechas, así como aparecieron unos generales que fueron a acompañar a Cuba,
¿Cuántos están hoy? Vamos a irle dando empleo ahorita que podemos a los pobres militares retirados que van a quedar sin sueldo, a los soldaditos que trabajaron bien, que tienen ideología de patria, perdón, son patriotas. Y démosles trabajo, que ellos saben coger el asadón, ellos saben coger el pan comer, ellos saben trabajar. Pero preparémonos a puertas, estas no son las puertas para hablar de cosas profundas. Aquí estas puertas están abiertas, tenemos que cerrar las puertas para poder diseñar qué es lo que necesitamos coordinar con sensatez, con inteligencia, con prudencia, pero sobre todo con mucha inteligencia y conocimiento del enemigo, porque si tú no conoces el enemigo, no sabes cómo atacarlo. Gracias, mi querida Johanna. Disculpen que me haya atravesado. No, señor, no lo disculpamos, le agradecemos. Altísima responsabilidad también es lo que yo le agregaría. Luis, ¿te escuchamos? Muchas gracias, Joana. Bueno, lastimosamente, gracias a Dios se fue. Gracias a Dios se fue. Ah, no, allá está. Y le voy a decir algo más. Si estamos viviendo hoy todavía en democracia, es gracias a Álvaro Uribe Vélez. Porque en el 2002 estaba Colombia partida en tres partes. Aislados, guardados y con miedo y temor de salir de nuestra comodidad de las ciudades y de nuestros hogares. Nos daba temor visitar el interior de Colombia porque eso estaba minado de guerrilleros y bandidos. Llegó el señor en el 2002, del que hablan tanto, del que le indilgan cualquier cantidad de acusaciones y nunca se le ha podido comprobar una sola. Ha tenido que pelear contra los líderes de izquierda más grandes que han existido en Latinoamérica y no han podido comprobarle nada. Le tocó pasar por encima de Juan Manuel Santos 8 años de gobierno y no le pudieron comprobar absolutamente nada. Le tocó pasar absolutamente por las Cortes Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en Colombia y no le pudieron comprobar absolutamente nada. Y dicen que es un asesino y dicen que es esto y aquello. Y no fue sino el libertador de Colombia, porque no tendríamos nosotros las libertades que hoy tenemos, la democracia que hoy todavía aún hasta el 7 tenemos, porque después del 7 no sabemos qué va a pasar. Entonces llegan personas de aquí de Colombia que vienen y hablan y despotrican que no hay derecha, ni siquiera sabe qué es derecha. Derecha para mí es aquello que, lo que dijo unas tres palabras, libertad de expresión, libertad privada, religión, familia, libertad de desplazarnos por todo Colombia, de disfrutar lo que tenemos con nuestro sudor de frente. Y vienen a hablar aquí que no hay libertades, que aquí no hay democracia, que caímos en lo peor. Y le aseguro que cuando invitan a marchar, cuando invitan a hacer unión, una unión de oposición, no son capaces ni siquiera de salir a la puerta de la casa. Esas son las que tenemos. Y desde personas así, es que Colombia está dividida absolutamente. Porque arrancan en el uribismo, siguen con el Centro Democrático y luego terminan por allá en otro partido. Cualquiera X, no lo voy a mencionar, le voy a mencionar estos dos, porque esos fueron los que mencionaron. Y arrancaron allá, con seguridad que arrancaron, con el uribismo, y luego pasaron al Centro Democrático, y luego ahora despotrican de él, porque no es de derecha, porque no asesinamos, porque no matamos, porque no salimos a destruir. Y dicen de que no va a haber oposición y que el Centro Democrático se va a entregar a futuro al nuevo gobierno. Y es el único partido de oposición hoy por hoy en Colombia. Abiertamente lo dijo. Y si no hubiera dicho ese pronunciamiento del Centro Democrático, yo no pertenecería a ese partido. Porque me daría vergüenza que el partido al que soy, al que sigo, se una a una sinvergüencería de esas que lo hemos venido diciendo 2 años,
que son bandidos, narcotraficantes y asesinos, y no podía ser que porque un líder X dice que vamos a adherir a ese gobierno, entonces yo también voy a adherir. No, señor, tenemos principios y hay colombianos de principios y de buena moral. Yo soy uno de ellos y me considero así. Y respeto el Centro Democrático, y el día que el Centro Democrático diga que va a adherir al partido o al gobierno nuevo, ese día hasta ahí llegó mi partido, porque yo no voy a ser ese tipo de partidario, ni voy a ser ese colombiano. Yo voy a ser el colombiano que genera oposición y que va a estar en la calle, que va a cuidar los intereses de Colombia en la reforma agraria, en la reforma que sea, la que quiera colocar el gobierno ahora. Y que se vienen con la reforma tributaria, que no es más que el pago de dividendos y divisas a los narcotraficantes de la picota y a los políticos que están en la picota y a los políticos que hoy gobiernan a Colombia. ¿Por qué adhirieron al nuevo gobierno? ¿Qué les ofrecieron? ¿Qué ministerio le dieron? ¿Qué tierra les dieron? ¿Qué propiedades les dieron? Esto parece como las películas estas de Inglaterra, que peleaban. Entonces entregaban y bueno, venga, quédese quietico que le voy a dar este terreno para que usted sea lord, para que usted sea un sir, para que usted sea lo que sea. Eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Y le digo a la señora que habló, ¿acaso no se ha dado cuenta quiénes adhirieron y quiénes están? Se van a repartir a Colombia en pedazos. Y la invito a ella a que haga oposición, pero una oposición verdadera, no a despotricar, que eso es despotricar. Únase a la oposición que dice, y si es de derecha, mejor aún, véngase para que organicemos y cuadremos este Colombia que necesita el apoyo de absolutamente de todos. Pero no hable de Paloma, de Cabal, de Margarita. Ellas son de derecha y les gusta ayudar al pueblo colombiano en sus diferentes formas. Y lo dijo muy claro porque yo también estuve ahí. Hay que dar ayudas, pero no eternas. Hay que ayudar al necesitado, pero no eternamente. Hay que ayudar al estudiante, pero no eternamente. Y así sucesivamente en todos los campos. Vamos a ayudar al campesino, pero le vamos a poner a que genere. Eso es diferente. Eso es una derecha democrática o conservadora, como lo quieran llamar, pero en cierta forma nos identificamos por eso, porque hay gente muy necesitada y necesita de ayuda. Y hay otros que no necesitan esas ayudas y las están recibiendo. Entonces, para no alargarme más ahí, invito a la señora a que haga parte de la oposición ciudadana, a que sea partícipe y que se llene de valor, que salga a marchar. Ahorita el 6 está la marcha del 6 de agosto. La invito a que sea visible, a que se muestre en la ciudad de Cali, que ella es de Cali, que se muestre allá. Que la veamos, con el puño cerrado, con la palma abierta, con la voz activa, y que genere eso, unión, y no aquí atraer cizaña, porque lo que acaba de decir es cizaña. Por eso es que Colombia está como está. Y hoy Colombia no necesita eso, porque lo que se viene es nube gris, y necesitamos es absolutamente unión y oposición. Gracias, querida Joana. Gracias, Luis. De hecho, yo sí quiero reforzar que uno de los grandes ejemplos de fortalecer esa unión por parte del liderazgo que ha tenido Colombia durante los últimos años, nos lo ha dado la doctora María Fernanda Cabal, el doctor Miguel Uribe y hasta Polo Polo, porque son personas que se han unido justamente y no les importa de que, por ejemplo, para ponerles un ejemplo simple, el doctor Enrique Gómez Martínez, sí, efectivamente sacó 50,000+ de votos, que de hecho uno de ellos fue el mío, pero se han unido porque deben fortalecer y porque en este momento, como bien ustedes lo han explicado, en su forma, en su estilo y en su análisis, cada uno en particular, obviamente en este momento prima la unión y fortalecer la unión. Debemos construir, no destruir. Entonces,
El doctor Miguel tiene levantada la manito. Vamos a escuchar rápidamente al doctor Miguel. Necesito que escuchemos el análisis y la reflexión del doctor Álvaro con respecto a Colombia para darle la palabra a Fracar, que nos comente actualmente cómo está Perú, porque tenemos aquí muchísimas solicitudes para ser hablantes, pero no he podido dar micrófono porque pues se extendió el tema de Colombia. Así que lo escuchamos, doctor Miguel. Lo único que nosotros necesitamos es unidad. Es lo único que necesitamos. Desgraciadamente, pues se perdieron, digamos, entre comillas, se perdieron porque hay temas que pudimos haber profundizado un poco más, pero el tiempo es inexorable y va corriendo. Pedir excusas por las expresiones, a veces desafortunadas y calientes, pero a mis compatriotas, al igual como a todos los que nos acompañan, de la única manera como nosotros enfrentamos al monstruo que se nos puede estar gestando, porque es que esa es la otra parte, este monstruo de nosotros está en gestación y le falta tiempo para mirar la luz del sol. La luz del sol no la va a ver el 7 de agosto. Unidad para enfrentarlo, unidad de criterio. Olvidémonos de partidos. De partidos. Nosotros tenemos que recobrar y no perder el manejo del tema regional y el tema local, hablo de gobernaciones y municipios. Sería la peor catástrofe que nosotros lleguemos a perder el control regional y municipal en las elecciones que se aproximan el año entrante. Ese es el llamado próximo, Luis. Ese es el punto de quiebre de toda esta vaina. Nosotros no perder eso nos garantiza el regreso de manera casi que automática en los próximos 4 años. Hablando en política limpia, no perder las regionales nos garantiza desarticular todo lo que ellos tienen en su cabeza. Así de simple. Y otra cosa, no nos dejemos arrinconar. No nos van a ganar con gritos. No nos van a ganar creyendo que nos van a cachetear. Eso no es posible. En mi tema, el sector agropecuario, que dignamente creo manejar, no tienen la infraestructura para poderlo hacer. Lo demás son gritos, pataletas y sustos. Hoy, no sé mañana. Muchísimas gracias y perdonen las malas palabras que lancé ahora rato. No se preocupe, doctor. Además, es importantísimo que sigamos motivando, fortaleciendo y dándole argumentos justamente al ciudadano, porque es súper importante que se den cuenta, valga la redundancia, de la responsabilidad ciudadana. No es algo de partidos, como ustedes bien lo mencionaban. Doctor Álvaro, te escuchamos, por favor, para que nos digas qué análisis le das y qué lectura le das a lo que nos han compartido sobre Colombia. Bueno, han sido sumamente interesantes todas las participaciones, y la del doctor, la del colega Miguel Lacouture, pues me causó especial placer escuchar a alguien que defienda con esa pasión su república. Mire, después de haberlo escuchado a todos, yo llego a la conclusión de que sí, utilizando la misma metáfora del colega Miguel, el monstruo no ha nacido. El monstruo fue engendrado y está a punto de nacer. Lo importante es que ese monstruo no se apodere por completo de las instituciones, como sucedió con el monstruo de su vecino en Venezuela. Ese monstruo, en un principio,
necesitó para poder tener el poder absoluto de la complicidad de los gobernados. Es un principio muy sencillo. Los dictadores, los comunistas, los tiranos, requieren de la ayuda de los gobernados, porque sin esa ayuda no pueden disponer de las fuentes de poder y menos conservarlas. El poder totalitario usualmente es fuerte, es permanente, si no se tiene que ejercer con mucha frecuencia. Sobre la población en todo momento, todos los días, pues es probable que no se mantenga con fuerza por mucho tiempo. Entonces, ellos siempre van a necesitar de la cooperación de la población, aunque sea de un pequeño reducto de ella, pero siempre van a necesitar de la población para mantenerse en el poder. Hasta que se apoderen por completo de el más mínimo rincón de las instituciones en el país. Es allí donde es importante lo que acaba de decir, creo que don Ernesto, que no pueden perder ni los municipios, no pueden perder el poder regional ni el poder municipal. Entonces, Yo convalido esa idea de respetar la Constitución y de hacer oposición, digamos, de protesta no violenta. Allí me viene a la mente el manual de Jim Sharp, de la dictadura a la democracia, donde hablaron de varias cosas. Allí ahorita hablaron ustedes de huelgas, de asambleas, de marchas no violentas, de apoderarse de las redes sociales y todas esas cosas, todo eso es bueno. Lo que yo creo es que no debemos considerar que esa es toda la oposición que se puede hacer. Hay que ir a hacer una oposición frontal, férrea, pacífica o digamos no violenta, pero ultra alerta ante cualquier desviación de los propósitos de la nación colombiana. Yo particularmente no tengo ninguna esperanza en que un gobierno en manos de un hombre como Gustavo Petro y la gente que lo rodea pueda alinearse con los intereses de la nación colombiana. Yo lo dudo mucho. También tenemos que considerar que Colombia no votó abrumadoramente en favor de Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene un país abiertamente dividido, una población que lo quiere y yo creo que una mayoritaria que no lo quiere. Eso nos da a nosotros, a todos, nos da una gran ventaja sobre él y hay que estar muy alerta para que ante cualquier pequeña señal, por Dios, no nos aferremos a el manual de Jim Sharp. Yo creo que las salidas inmediatamente, porque ahora voy a traer a colación lo que dije mucho antes de que sucedieran las elecciones. Si este hombre sale al poder, tenemos que estar muy alertas porque cualquier salida violenta, deshumanizada en contra de estos delincuentes sería justificada para poder salvar la República. Sin embargo, es necesario cumplir con el requisito, incluso de manera optimista, de hacer una oposición democrática o de hacer una oposición no violenta para poder alcanzar los propósitos que se persiguen, que es, bueno, que todo sea en beneficio de la población colombiana. Los colombianos se parecen mucho a nosotros. Creo que la señora que habló antes de don Ernesto, nos decía que 20 años de otros gobiernos nos trajeron gradualmente hasta la situación donde estamos ahora. Y yo digo que hasta en eso se parecen mucho
en Colombia, en Venezuela, con la diferencia, obviamente, yo coincido con ustedes que Álvaro Uribe fue pues un punto y aparte dentro de todo este periodo que los llevó a Gustavo Petro. Yo siempre he sido un admirador de Álvaro Uribe y creo que lo sigo siendo, porque para mantener mi institucionalidad, como usualmente lo hacemos Miguel Lacouture y yo, a Álvaro Uribe nada le ha sido probado, nada, ninguna de las cosas de las que ha sido señalado ha podido ser judicialmente sentenciado, o por lo menos por sentencia definitivamente firme no ha sucedido, no hay nada de lo que se le pueda señalar. ¿Errores políticos? Sí. ¿Decisiones políticas con las que uno puede haber estado en desacuerdo? No tengo ninguna a la mano, pero hay gente que sí, es parte del hecho, es parte del ejercicio de la política. Sin embargo, creo que es el mejor presidente que ha tenido Colombia desde que mi memoria está políticamente activa. Así que, bueno, todos mis mejores deseos para los colombianos, son mis hermanos, todo lo que sucede en Colombia repercute también en Venezuela. Esperemos entonces que todo nos vaya bien y adelante Colombia, hermanos míos. Yo ahora creo que venimos con la parte del programa que se va a referir directamente a Perú. En Perú tenemos que Aníbal Torres, que para muchos la columna vertebral del gobierno de Pedro Castillo, renunció, puso su renuncia. Pedro Castillo es otro de esos ejemplos de lo que nunca deberíamos tener como gobierno en Hispanoamérica. Cuando hablamos de corrupción en las instituciones y por parte de los gobernantes, usualmente nos referimos al recibimiento de dádivas, al dejarse sobornar, y siempre con el dinero de por medio. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que la corrupción no solamente tiene que ver con dinero. Cuando usted va a gobernar, cuando usted va a ejercer un cargo, y usted sabe muy bien que usted no está preparado para ejercer ese cargo, ya usted está cometiendo un acto de corrupción. Usted va a corromper todas sus acciones, el ejercicio de su cargo. Va a ser corrupto desde el mismo inicio por desconocimiento, por analfabetismo, por no tener la capacidad para llevar adelante un proceso, o sea, un proceso digno y sobre todo para representar a una república. Pedro Castillo lo sabía. Pedro Castillo lo reconoció en una entrevista. ¿Usted está preparado para ser presidente? No, pero eso se aprende en el camino. Usted es un corrupto, señor. Desde el mismo momento que usted aceptó la postulación para ser presidente, usted es un corrupto, sin haber recibido todavía un dólar. Porque no se puede aceptar un cargo de semejante responsabilidad cuando usted sabe que no está preparado. Entonces, veamos, algunas de las personas, entre esos Jorge Montoya, celebró y dijo que era el mejor regalo de fiestas patrias que había recibido el Perú por haber Aníbal Torres renunciado, puesto su cargo a la orden. Y mientras tanto, no le han recibido todavía la renuncia, otros piden que no se la acepten, porque consideran que Aníbal Torres es sumamente importante en el desempeño del ejercicio de Pedro Castillo como presidente. Entonces tenemos aquí a nuestro invitado peruano, Fracar,
que es comunicador social, docente, anticomunista y anticaviar, que ya nos habló sobre Colombia. Díganos, ¿qué creemos? ¿Cómo está Perú? ¿Cómo está Perú ahora? ¿Cuál es la situación de Perú en este momento? Bueno, doctor, Ernesto, si me permite, Fracar, dame un segundo. Doctor, si me permite, debo informarles que, como le había anunciado, yo me debía retirar a la hora y media del Space. Ya sabía por qué. Entonces, lo dejo aquí en manos. Hay muchas solicitudes y, por favor, me disculpan, pero tengo muchísimas cosas de trabajo por hacer. Así que, lamentablemente, me tengo que retirar. Los quiero mucho. Cuídense de verdad. Bendiciones para todos. Y mil gracias, doctor Álvaro. Por nada. Habíamos hablado de nosotros no nos vamos a prolongar por mucho tiempo, prometimos que iba a ser 90 minutos, 60 minutos, ya vamos para los 90, y creo que podemos extendernos unos 10 minutos más para después entonces declararlo concluido. Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos la vamos a extrañar en estos 15 minutos que faltan. Gracias, Ernesto, ¿me escuchas? Adelante, Fraca. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ya toca el momento de Perú. ¿Qué les puedo decir, amigos? Ernesto, lo que acabo de hacer es un análisis real de lo que está pasando en el Perú. El Perú ha cumplido ya un año con el nefasto gobierno de Pedro Castillo, y la situación en el Perú es caótica y crítica, no solamente económicamente, sino políticamente y socialmente, ya que lo que ha hecho Pedro Castillo desde el primer momento de que tomó el poder el 28 de julio del año 2021 es dividirnos a todos los peruanos, entre pobres y ricos, entre los peruanos de provincia con los peruanos de Lima. Ha directamente llevado al caos, al hambre, a la miseria al Perú, ya que no podemos creer que en tan solamente un año de gobierno hayamos tenido 5 gabinetes. Lo que acabas de decir acerca de Aníbal Torres, se prevé, Ernesto, porque en este momento las ratas están saliendo del barco. Las ratas están abandonando el barco, y sé muy bien que los días de Pedro Castillo como gobernante del Perú están contados. Exactamente por esto les digo, ya que las personas de confianza de Pedro Castillo están cayendo, están siendo detenidas, se están entregando a la justicia como colaboradores eficaces y están dando su manifestación ante la fiscalía e indicando todos los actos de corrupción en el cual Pedro Castillo se me ha envuelto. Desde el día uno, porque nos comenta en uno de las alocuciones de Bruno Pacheco que se ha filtrado de la fiscalía en los medios de comunicación, es que Pedro Castillo desde la semana que tomó el gobierno, es decir, la primera semana de agosto, empezó a recibir sus primeras coimas. Es lamentable, sí. Nosotros tenemos una vergüenza muy grande de tener a ese sujeto como presidente. Nosotros no votamos por él. A este señor no lo se impusieron, porque existió un fraude descarado. Y hay que decirlo directamente. Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP jugaron en pared con estas elecciones, y lo que hicieron fue una pantomima y no nos quisieron entregar los planillones, porque si sabían que si entregaban los planillones automáticamente nos íbamos a saber la verdad, y más aún, Keiko Fujimori estaba haciendo una denuncia legal porque se quería saber la verdad acerca de estas elecciones. Y lo que hizo Francisco Sagasti, que encumbró a Pedro Castillo, que le hizo y que le bajaran la nota a Bruno Pacheco para hacer secretario de Palacio, y para ser secretario tienes que tener muchos requisitos, y entre ellos tienes que saber al mínimo 2 idiomas, y él no lo sabe. Lo que hizo fue, en vez de solicitar una auditoría internacional, porque tenía la posibilidad de hacerlo como presidente en ese momento de la República, lo que hizo fue hablar con Mario Vargas Llosa, que estaba apoyando en ese momento la candidatura de Keiko Fujimori, para que él hable con ella y desista de su apelación y su reclamo justo. Y después de varios meses, casi un año después de que se entregó también Villaverde, nos cuenta de que sí hubo un fraude, de que se entró millones de soles para que Pedro Castillo fuera presidente de la República, y el candidato que podría de una manera hacerle contrapeso a esto fue Rafael López Aliaga, fue retirado de la contienda.
La situación en Perú es grave, es crítica. La corrupción se ha normalizado. Las instituciones están siendo totalmente compradas y más aún, tenemos todavía el sentimiento de que nuestras Fuerzas Armadas están con nosotros, claro que sí, pero lo que hizo Pedro Castillo desde que tomó el poder es tratar de comprar a los militares, a los generales y hasta pagar coimas, ¿no? En el cual Pedro Castillo también está envuelto. Pedro Castillo tiene en este momento más de 5 denuncias constitucionales y la que más pesa para nosotros es la de traición a la patria, por el cual Ernesto acaba de decir que cuando fue entrevistado por Fernando del Rincón en CNN Internacional, habló claramente de que quería entregarle el territorio peruano a Bolivia, y sí lo dijo. Eso es traición a la patria. Y todavía tuvo el descaro de decir que nos quiere mandar un referéndum para nosotros partirnos como nación y entregarle y cederle el territorio peruano y mar territorial a la hermana República de Bolivia. Es decir, eso lo dijo él. Y por eso él está siendo en este momento procesado por traición a la patria. Pedro Castillo tiene varias denuncias. Está siendo investigado en este momento por la Fiscalía y el destino del Perú en este momento está centrado en el Congreso de la República, que lamentablemente podemos decir que está partido. Hay una oposición, sí, pero esa oposición se ha debilitado, ya que hemos visto y nos hemos dado cuenta que no solamente existían 4 niños, 4 congresistas que se estaban apoyando al blindaje a Pedro Castillo, por el cual Pedro Castillo no pudo ser vacado 2 veces. Y no eran 4, sino son 12. 12 niños, 12 congresistas que se han corrompido y se han vendido al gobierno Pedro Castillo y por el cual se sentía fortalecido y no quería dejar el poder. Pedro Castillo no va a renunciar, porque si sabe bien que si renuncia al cargo como presidente de la República, automáticamente iría preso y con él su familia, porque lamentablemente, hermanos de Colombia, te tengo que comunicar que hasta la misma familia de Pedro Castillo, su propia esposa, su hija cuñada, los hermanos de la primera dama, están metidos en actos de corrupción. Sí, es una familia pobre que a la noche de la mañana se ha vuelto investigada, ¿no? Y relacionada con la accesibilidad de algunos contratos con el Estado. Se sabe muy bien que ningún familiar del presidente, ningún familiar, ningún congresista no puede contratar con el Estado. Es algo prohibido por ley. Pero se está sabiendo de que sí, la familia del presidente está metida en esos actos de corrupción, porque esto es corrupción. Lo que hizo Pedro Castillo no solamente con nosotros, sino también tenemos una grave crisis alimentaria, por el cual no se han comprado fertilizantes, y por ello los productos de primera necesidad en el Perú se están encareciendo. La papa, por ejemplo, que estaba hace poco, hasta el tiempo de pandemia, $1.20 el kilo, ahora la papa está bordeando los $2.50. La zanahoria, que bordeaba tranquilamente, ¿cuánto? $1 el kilo, ahora está bordeando los 6-7 soles el kilo. Ha llegado hasta casi 20 soles. Y esto es, señores, porque este gobierno, hasta en el caso de las compras de fertilizantes, intentó hacer actos de fraude, actos de corrupción, tratando de incrementar el valor de estas licitaciones para ganar unos millones a favor de ellos. Y por eso se cayó. Y ahora nos salen que recién en septiembre se van a recién a comprar los fertilizantes. Y eso lamentablemente va a hacer un desequilibrio en todo lo que sería la agricultura en el Perú, porque se van a perder muchas tierras y no se va a poder hacer un buen cultivo. El cierre de las minas, señores. Son 7 minas importantes que en el Perú se han cerrado y que de una manera han podido ser el sostén de la economía peruana, porque el Perú es un país no solamente agricultivo o ganadero, sino también es minero, netamente minero. Nosotros extraemos y exportamos materia prima. Y lo que hizo el gobierno de Pedro Castillo fueron cerrar 6 minas importantes. Y de ese dinero, de esas minas, se han quedado sin empleo más de 100.000 peruanos. Y de ese dinero que se extrae de esas minas, va directamente al erario nacional y se reparte en las provincias para poder hacer obras como puestos médicos, escuelas, colegios, carreteras, etc. Y este año no van a tener canon, no van a recibir absolutamente nada. Eso lo está haciendo el gobierno social. ¿Los comunistas? Sí. Lo que estoy diciendo, señores, es lo que está haciendo un gobierno que tiene la misma receta que Gustavo Petro, directamente. Y más aún, esa gente busca, por todos los medios, empujarlos hacia una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, ellos quieren todo el poder total. Han traído gente de Chota, gente de la sierra, a Lima. A un señor le reventaron la cabeza
en una de las protestas aquí en Lima. Casi lo matan en Plaza San Martín. Y uno de los ministros, uno de los ministros de gobierno nefasto, bueno, uno de los exministros de este gobierno, cuando Pedro Castillo todavía no tomaba el poder, decía, no, que ese tipo de armas son herramientas porque es parte de la cultura de esa gente. En verdad, el Perú está de cabeza. La democracia en el Perú está totalmente debilitada. Estamos nosotros los peruanos, los demócratas, los patriotas, de una manera u otra, saliendo a las calles, pacíficamente y sin violencia, a poder nuestra cuota de apoyo a nuestra patria, porque no podemos permitir que este gobierno socialista, comunista y filoterrorista, que tiene nexos claros con la organización terrorista Sendero Luminoso, porque hay que decirlo claramente, hermanos de Colombia, así como Gustavo Petro está vinculado con las FARC y es apodado en Cacas, aquí Pedro Castillo está directamente ligado al Movadef, que es la cara visible de la organización terrorista Sendero Luminoso que dejó a mi país con más de 75.000 muertos durante más de 20 años. Entonces, aquí lo que está sucediendo en el Perú es algo que yo no se lo desearía a nadie. Y lo estoy contando esto, amigos de Colombia, es porque está pasando en el Perú actualmente. Y ahora con la salida de Aníbal Torres al premierato, se confirma, ¿no?, que este gobierno se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos. Y lo que está buscando en este momento es sacar a Pedro Castillo. Pero acá hay un gran problema. La caviarada, los caviares, que son esta gente de izquierda, que le encanta comulgar con los pobres, pero le encanta vivir siempre del Estado, y le encanta vivir que son burgueses, aquí en el Perú están tomando el poder. Es decir, ellos pusieron a Pedro Castillo. A través del gobierno de Martín Vizcarra, a través del referéndum que tuvimos en 2018, ¿no?, con el sí, 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 no, lamentablemente tenemos un congreso que no es un congreso políticamente hablando, es un congreso más técnico, pero necesitamos políticos, porque si hemos tenido de repente políticos como antes, no hubiéramos tenido esta situación, y por ello vemos muchos intereses. En este momento tenemos 13 bancadas en el Parlamento, en el Perú, algo inaudito, y lamentablemente todos por un objetivo, en fin, buscar alguna de las comisiones para poder tener una cuota de poder. Tenemos congresistas patriotas y los tenemos bien identificados. Tenemos a los congresistas de la bancada de Renovación Popular, a la bancada de Avanza País y a la bancada de Fuerza Popular, que de una manera están haciendo ese contrapeso, pero esperábamos más de otros partidos como Acción Popular, por ejemplo, pero no. Lamentablemente ese partido también es a partido. Es decir, estamos pasando una situación bien terrible en este momento en el Perú. Bien terrible, bien terrible. Nosotros ya quisiéramos que saliéramos de esta situación, pero dependemos mucho del Parlamento, del Congreso de la República. Pero nosotros como patriotas estamos haciendo algo importante, no dejar la calle. Y solamente casi para finalizar, don Ernesto, decirles a ustedes, hermanos de Colombia, de que lo que pasa en el Perú es un gran reflejo de lo que podría pasar en Colombia si Gustavo Petro se llega a instaurar en el poder. Porque es una resistencia que se está repitiendo en cada país. No me gustaría esto para Colombia, pero igual les digo lo siguiente, Gustavo Petro no va a dar ningún tipo de confianza, más ante todo a los que vienen de fuera para poder invertir en su país, porque lo que ellos van a buscar es el poder absoluto. Van a, de una manera, a destruir a la clase media, a la clase trabajadora, va a haber desempleo, de hecho que sí, van a tomar directamente a las Fuerzas Armadas, van a intentar comprarlas, así como lo quisieron hacer aquí en el Perú. Para que, si no puede comprar las Fuerzas Armadas, va a intentar tener una policía política a su favor, porque ya estamos sintiendo el amedrentamiento de los medios de comunicación, porque el día domingo, para finalizar, el programa periodístico Panorama de Panamericana Televisión, a través de la periodista Rosana Cuevas, sacó un informe muy detallado acerca de los actos de corrupción de Pedro Castillo, por el cual el mismo Bruno Pacheco, secretario y amigo íntimo de Pedro Castillo y su propia región, dice que él es el líder de una organización criminal, con el objetivo de tomar el poder. Y por ese tipo de emisión de informe periodístico, Pedro Castillo va a denunciar a este programa de televisión, a este programa de periodístico. Es decir, está atentando directamente contra nuestra libertad de expresión. Y más aún, este gobierno está haciendo reglaje, está persiguiendo, está amedrentando, utilizando al Ministerio del Interior, persiguiendo a los colaboradores eficaces que están dando información acerca de su nefasto gobierno. Es decir, esto es lo que está pasando en un gobierno criminal, y es la realidad. Y eso es lo que posiblemente pueda suceder con Petro si ustedes, los ciudadanos colombianos, no se ponen fuertes, no generan una gran oposición y generan una fuerte unidad. Yo les dejo este mensaje, amigos de Colombia, para finalizar. Colombia es grande, y Colombia va a salir adelante.
y ustedes vean lo que pasa aquí en Perú para que tomen nota y de qué manera pueden ustedes hacer algo por su país para que no tenga estos mismos problemas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un año de diferencia porque tenemos un gobierno que se está llevando al hambre, a la miseria, y lamentablemente la corrupción se ha normalizado. Más bien, gracias, Repúblico. Gracias, bien, esa fue Joana. Gracias, don Ernesto. Gracias a ustedes. Gracias, amigo Lualpe, ¿verdad?, por estar con nosotros. Igual, gracias por la invitación. Espero nuevamente, si ustedes desean estar con ustedes, igual voy a estar porque es necesario escuchar a las voces de otros ciudadanos porque es importante que todos intervengan. Y de repente tendremos mensajes o pensamientos diferentes, pero tenemos un solo objetivo: sacar adelante de nuestros países y evitar que el socialcomunismo y lo terrorista destruya a nuestras naciones. Gracias, Repúblico. Gracias, amigo Miguel. Gracias, Nani. Gracias, Nadie. Gracias, Lualpe. Gracias, Colombo. Gracias a todos ustedes y los sigo escuchando. Adelante. Gracias, Fracar. Muchísimas gracias por una excelente intervención. Yo creo que sí, efectivamente, uno de los signos más escandalosos y más intimidantes de ese tipo de gobierno es cuando se arremete contra los medios, cuando se arremete contra la prensa. Y recuerdo que Aníbal Torres decía, el recién renunciado, decía que la prensa desinforma y descontextualiza la información. Y eso, pues, cuando ese es el comentario del premier, del jefe del Consejo de Ministros, de un presidente, pues es un mal augurio. La prensa es la prensa y son la primera vía del ejercicio de la libertad de expresión. Yo creo que para los colombianos el reflejo de Pedro Castillo, que como es tan reciente y vívido, es muy buena referencia, inclusive más que la referencia de Hugo Chávez, porque es reciente, es fresco. Es hace un año. Eso es lo que los colombianos pueden fijarse, eso es lo que los colombianos pueden ver, qué es lo que sucede cuando tienes un presidente inconveniente. Ahora, la peligrosidad de Pedro Castillo es distinta a la peligrosidad de Gustavo Petro. Yo creo que es más similar a la de Hugo Chávez que a la de Pedro Castillo. Yo creo que, igual como dice el amigo Fragar, Pedro Castillo tiene sus días contados. Hoy, a esta hora, probablemente está siendo interrogado en el Palacio de Gobierno, porque la fiscalía tiene un proceso que fue reabierto por haber recibido, supuestamente, escuchemos, las denuncias dicen que recibió presiones para los ascensos de los generales. Entonces, se le está enredando por todas partes y él no tiene la habilidad, no tiene la sagacidad que puede tener un Gustavo Petro o que tuvo en su momento Hugo Chávez. Yo creo que Pedro Castillo es un hombre con los brazos muy cortos y no tiene la habilidad política para salir de este atolladero. Una consulta solamente para acotar don Ernesto en este momento. Pedro Castillo en sí es una persona que no tiene la capacidad intelectual para poder manejar el gobierno. Yo lo he dicho muchas veces y lo ha demostrado constantemente, pero hay algo también que me estaba también olvidando. Señores, aquí en el Perú, desde que Pedro Castillo tomó el poder, reabrió la embajada cubana. Aquí el G2 cubano está presente. Aquí el gallo Carlos Zamora está aquí en el Perú como embajador cubano, pero sabemos que es un miembro del Servicio de Inteligencia de Cuba, que está aquí operando y haciendo psicosociales. Cada vez que hay una denuncia contra Pedro Castillo, siempre sale alguna nota que trata de eclipsar la nota periodística en contra de Castillo. Ya sea de farándula, ya sea de otros temas, trata de eclipsarlo. Y segundo, también tenemos aquí, nosotros en el Perú, una ley que es ley de apología contra el terrorismo. Es decir, que no puede haber manifestaciones a favor de Sendero Luminoso y el MRTA porque eso está prohibido por ley.
pero vemos en las marchas que apoyan al nefasto gobierno de Pedro Castillo banderas del ML-19, banderas directamente que están ligadas al terrorismo internacional. Y aquí nosotros tenemos la denuncia en su espacio. Ha habido en el año 85 un reporte de inteligencia, de Colombia y la Policía Nacional del Perú que indicaban que el ML-19 tiene nexos con el terrorismo internacional conjuntamente con Sendero Luminoso. Entonces, esas tipo de organizaciones están saliendo. Lamentablemente, en nuestro país, en el Perú, el tema de la educación ha sido un trabajo muy, pero muy fundamental y por el cual se ha tratado de eclipsar y no hablarse de terrorismo, sino de lucha armada, lucha de clases, lucha de guerrillas o terrorismo de Estado. Y por eso vemos que los socialcomunistas, los terroristas que se han liberado durante esos últimos 20 años, que han sido más de 20.000 terroristas, ¿no?, están saliendo. Y muchos de ellos imparten clases en universidades y colegios en el Perú. Entonces, esto se ha normalizado del año 2000 en adelante, desde que el gobierno de Fujimori cayó. Hemos visto cómo la izquierda y la centroizquierda en el Perú nos ha llevado a esta situación, a esto. Y en 22 años tenemos en conclusión este resultado, Pedro Castillo. Tenemos al terrorismo levantando las calles, vemos a los terroristas, a los filoterroristas haciendo alarde, hablando del marxismo, del leninismo, maoísmo en las plazas y en las calles de Lima, y no les pasa absolutamente nada. Y hemos tenido bien a progresistas aquí en sus espacios peruanos, y le hemos preguntado acerca de ellos, y lamentablemente ellos no tienen la varita mágica y le tienen que hacer reformas. Lamentablemente, esperemos encontrar a un congresista de bien que pueda tomar este tema acerca de apología al terrorismo, porque no se puede permitir que en Lima nuevamente, que sea el epicentro del dolor por lo que pasó hace más de 30 años en Tarata, en el corazón de Miraflores, este atentado terrorista en el cual estuve yo invitado gracias a esta fundación directamente de Juana, de Julia Larco, si no me equivoco el nombre, en el cual hemos estado ahí y también con esa señorita Marisa, no me acuerdo de apellido también en este momento, se me ha ido el apellido a la mente, que ha estado con nosotros y ya nos ha contado todo lo que ha pasado en el momento que fue cuando estalló el coche bomba en la calle Tarata. Marisa Quiroga, mejor dicho, Marisa Quiroga, niña símbolo de Tarata. Entonces tenemos tantas imágenes, tantos recuerdos, tantas cosas que se están regresando en nuestra mente en este momento en el Perú, y por ello nosotros no queremos que esto pase con ustedes en nuestro Colombo. Por eso, si nosotros hemos entrado en sus espacios para advertirlos, y como les decía a ustedes, nosotros venimos del futuro, estamos viniendo del futuro, y esto va a pasar si ustedes no corrigen los errores que nosotros hemos cometido. Así que Colombia, aún estás a tiempo. Este 6 y 7 de agosto tienes que salir a marchar pacíficamente por tu país. Y si necesitas salir nuevamente, sigan saliendo. Porque Perú, porque Colombia no se defiende a través de una red social. No se defiende a través de un computador. Un país se defiende en las calles. Hazlo su voz. Gracias. Muchas gracias, Fregar. Entonces, ok, estamos hablando sobre la situación actual del Perú. Estamos casi ya finalizando el programa, si estamos abiertos a escuchar cualquier otra opinión, cualquier otra participación con respecto a la situación actual del Perú, con respecto al gobierno del presidente Pedro Castillo, con respecto a la renuncia de Aníbal Torres, con respecto a la lectura que se le puede dar a los últimos acontecimientos sucedidos en Perú. Si hay alguien que quiera participar con respecto al tema Perú, estamos abiertos para escuchar. En el caso de que no sea así, entonces vamos a darle como un minuto más a ver si hay alguien que quiera decidirse a hablar sobre el tema. En caso de que así no sea, pues entonces voy a ir despidiéndome de todos ustedes. Aquí tenemos, hoy hemos tenido un programa muy interesante porque es un programa de actualidad, un programa sin guión, un programa que se abrió a la participación de todos ustedes, y pues la verdad es que estoy muy contento con el desarrollo de estas casi dos horas que hemos tenido hoy para analizar Perú y Colombia y su situación actual. Señores, como todos los miércoles,
a la 1 de la tarde. Los esperamos la próxima semana en este programa de Políticamente Incorrecto. Mi compañera Johanna Montenegro tuvo que retirarse hace unos minutos por asuntos profesionales que atender, y la van a ver esta noche en YouTube en un programa en vivo. Así que mi nombre es Álvaro Guerrero, estoy aquí a la orden para todos ustedes y espero verlos entonces el próximo miércoles. Buen apetito para los que no han comido y buen provecho para los que ya lo hicieron. Colombia y Perú, mis mejores deseos para ustedes, hermanos. Hasta luego y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Hasta el próximo programa, en este su espacio, Políticamente Incorrectos. Gracias por su apoyo.